Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. El jugador que la pierde se encuentra por ahí con LeBron, Harry Shifty, y todavía con LeBron, tira, 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 Harry, Harry, ¡no! Tiempo, la oportunidad para que el Chicago Fire vaya arriba en el marcador. Mike McGee, Magic Mike, se prepara para rematar, mira el balón, lo mira el arquero, vamos Mike, el árbitro da la señal, Mike McGee se prepara para rematar, va a rematar, tira, ¡gol! Señoras y señores, sean todos bienvenidos a Fireball a través de Aranava Entertainment por Facebook Live y también en el website aranavatv.com. Esto es Fireball, el programa solamente dedicado para hablar del Chicago Fire. El Chicago Fire, nuestro equipo, nuestro gran equipo. El amor por la camiseta roja, el amor por Chicago. Aquí estamos transmitiendo desde los estudios de Aranava TV, Aranava Entertainment. Por supuesto, mandamos un gran saludo a nuestra jefa directora Araceli Nava, que está en sintonía de este programa, y a nuestra productora el día de ahora, Jennifer, que está detrás de cabina, que está haciendo lo posible, está haciendo lo mejor que ella hace y sabe hacer, que es programar este programón que tenemos para el día de ahora. Un saludo a todos los seguidores de Twitter, @HernánESPN, ese es nuestro Twitter para que nos puedan seguir. También estamos en Instagram como La Fiera Deportiva y obviamente el Facebook fanpage, que es La Fiera Deportiva, donde tienen todo, todo, todo de hace unos 5 años atrás. Tuvimos en la Copa Oro del año 2013, la final de Estados Unidos con Panamá. Estuvimos en partido amistoso de las mujeres antes del Mundial 2015 con Guatemala, Estados Unidos. Estuvimos recién en muchas actividades deportivas que hubo en la ciudad de Chicago, especialmente en el partido Cruz Azul con nada menos que el Chicago Fire por la Leagues Cup, pero esa es otra historia. ¿Qué tenemos para ahora, al día de ahora, en este programa? Bueno, ahí se los adelanto. Estaremos, ¿qué fue lo que pasó el día sábado? Me callaron la boca. Así voy a empezar, porque yo decía que me callen la boca el anterior domingo, antes de este sábado que pasó. Las mujeres jugaron el 21 de julio el Welcome Back Tour. Obviamente las Chicago Red Stars se enfrentaron a la North Carolina Courage y pues tuvieron una asistencia de 17,000 espectadores en lo que ahora se conoce como el SeatGeek Stadium. El martes siguiente
viene a jugar el Cruz Azul a la ciudad de Chicago y viene a jugar contra el Chicago Fire por la susodicha sui generis y también recién formada de Leagues Cup. Pierde el Chicago Fire 2-0 con el Cruz Azul y lleva al estadio 14.000 espectadores. Yo decía toda la semana en Twitter, en Facebook, en todo lo que ustedes quieran, ¿cómo podemos hacer para que nuestro Chicago Fire pueda llevar esta cantidad de asistencias? Ok, las Chicago Red Stars lo hicieron después de venir de un mundial y sí tuvimos todas las entrevistas en la Fiera Deportiva, en el último programa que hicimos. Les invito a que ustedes lo sigan en nuestra página o si no, también está en el website de aranavatv.com. ¿Cómo hacer para que vayan aficionados a ver al Chicago Fire y que no le vayan a la Cruz Azul? 14.000 espectadores el martes y pues 75-80% eran cruzazulinos. ¿Cómo hacer 18.000 espectadores? Esa fue la asistencia para el partido del día sábado. Por ahí alguien me decía 18.234 personas. Eso fue exactamente lo que asistieron. Me callaron la boca. Yo decía, bueno, van a ver a las muchachas, ok, son Red Stars, son campeonas mundiales. Hablando de campeonas mundiales, tengo que mencionarles brevemente que ya salió en las noticias que las mujeres del fútbol femenino, las actuales campeonas, ganan más dinero que la selección masculina de Estados Unidos. Nadie lo puede negar, nadie puede decirlo, pero es verdad, ya está documentado de que estas mujeres, campeonas mundiales, ganan más dinero que los hombres. ¿Cómo podemos hacer para llevar 18.000 personas, 234? Me callaron la boca los aficionados del Chicago Fire. Y vamos a estar hablando del Chicago Fire. Así es, señores. El empate 0-0 en el Citizens Stadium con el DC United. Un clásico ya de mucho tiempo, de la época de Diablo Echeverri, de la época de Jaime Moreno, de la época de, qué sé yo, los jugadores de Chicago Fire, quienes fueron los que ganaron la Copa en el 98 cuando recién se estrenó Chicago Fire, la época de Risto Stoichkov, la época de Peter Novak, Zach Thornton. Bueno, en fin, este día sábado, por ahí me decía una persona en la prensa, vinieron a ver a Dwayne Rooney. Por favor, llevó el Chicago Fire personas al estadio, llevó asistencia, no hubo ni siquiera barra del DC United. Y es por eso de que hubo 18.000 espectadores. ¿Qué vamos a tener para el programa el día de ahora? Estaremos con todas las reacciones del técnico del DC United, del técnico Belko Panovich, el jugador, obviamente, Dwayne Rooney, ¿no? Con el número 9. Y también, por ahí, el nuevo jugador, la nueva contratación del Chicago Fire, Jonathan Bornstein, que acaba de jugar lateral izquierdo en el Chicago Fire. Lo contrataron la anterior semana y ya jugó el sábado. 3 días de entrenamiento. Y por ahí estaremos también hablando con Guillermo Rivera de Fire Confidential, que nos estará diciendo, por ahí hay un rumor de una contratación de un colchonero. ¡Colchonero, señores! Hablando de colchones, esta noche, 7 de la noche, Juego de las Estrellas, MLS All-Stars contra el Atlético Madrid en Orlando, Florida. Así que estén muy atentos porque vamos a dar un poquito de información de lo que se viene, quiénes van a jugar, quiénes son los jugadores estrellas. Y pues por ahí se anuncia también en Twitter que ya está sold out, está vendido absolutamente todo para este Juego de las Estrellas 2019. Vamos a empezar entonces con lo que nos toca, el video de las highlights. ¿Qué fue? ¿Cómo fue el partido este día sábado del 0-0 entre el DC United y el Chicago Fire? Vamos, producción. Ahí vemos el partido, inician las acciones, está Luciano Acosta por ahí con la número 10 del DC United, tiene un centro a las manos del portero, que esta vez obviamente fue Kenan Cornott, el alemán, que nadie lo mueve de la portería. Vemos al minuto 10, el Chicago Fire trata de hacer algo por la punta derecha, se va el polaco Frankowski, tira para Nemanja Nikolic y el defensa se lanza otra vez Frankowski, mientras que Nicolás Gaitán le dice, dámela, dámela. Frankowski fue el jugador más activo
de la delantera del Chicago Fire en este partido 0-0. Ya lo vemos ahí, se la tocaba para Nikolic, vuelve otra vez y bien cierra su ángulo el portero del Chicago Fire, Bill Hamid, que por si acaso está también llamado para el juego de las estrellas de esta noche. Vamos a ver con el tiro libre, ahí lo tenemos Nicolás Gaitán, el ejecutor de todos los tiros libres, cabezazo a las manos, ahí estaba por ahí Jonathan Campbell tratando de hacer algo, también CJ Zapón, media chinelita, bueno, ya era minuto 28 y el Chicago Fire anunciaba, por si acaso no estaba ni en la banca los jugadores Mihalovic, Katai, y por ahí también Fabián Herbers, que están lesionados, al final decía el árbitro. Segundo tiempo, señoras y señores, empiezan las acciones. Vemos en el medio terreno a Nemanja Nikolic y obviamente Nicolás Gaitán. 18.000 espectadores, ya lo volvemos a decir. Está Nemanja Nikolic tocándosela para el medio. Frankowski abriendo la punta, va a rematar. ¿Quién más que Bram Bronico? Le quema las manos a Bill Hamid. Excelente ataque del Chicago Fire, tocando por la derecha, un remate sorpresivo, por ahí estaba Bill Hamid. Ya vemos minuto 46 y el Fire casi como que anunciaba. Un centro de Nicolás Gaitán, cabezazo al área, por ahí una mano que no cobraron, un penal, CJ Zapón se tira al suelo. Esta jugada se revisó en el VAR, no pasa nada, dijo el árbitro. Ya se animaba el DC United, ahí está Luciano Acosta, va por la punta derecha, se va a meter un remate del número 29. Que al final también lo sacaron Leonardo Jara. Otro tiro libre, el especialista del Manchester United, de la selección de Inglaterra, Dwayne Rooney, tira. Mano de Zach. Iba a decir Zach Thornton, no señores, es Kenny Crowell, el jugador alemán, que saca con los puños ese remate que tenía olor a gol. 0-0 era el partido. El DC United se apoderaba del segundo tiempo. Y otra vez, minuto 70. Abriendo por la punta izquierda, cuidado, le va a pegar Luciano Acosta. Desviado. Imagínese si le tiraba con la zurda este jugador Luciano Acosta, argentino, que por si acaso el Paris Saint-Germain se lo quería llevar. Así es, el Paris Saint-Germain se lo quería llevar. Por la punta derecha viene otra vez Frankowski, va a rematar Bill Hamid. Otra vez la deja ahí en el área. Bueno, como eso le decía, que Frankowski fue el jugador más activo de este partido. Y pues Bill Hamid le dijo otra vez, no, aquí no entra nada. Otra vez Frankowski con el centro, la tiene por ahí Campos, que entró en el segundo tiempo y se la come solito. ¡Solito, Dax McCartin, mi capitán! ¡Mi capitán! Dice Belko Panovich, que mira su hora, 94-94. Y se acabó, señores. ¡Se acabó el partido! Sin ganadores ni perdedores. Pierde 2 puntos el Chicago Fire. Se ahoga más en el fondo de la tabla. Y es así de que termina este partido. Una vez más lo digo, era la forma más correcta, la forma más fácil de poder haber ganado 3 puntos en casa. No se dio, la portería se cerró. Muy bien el equipo del DC United, muy bien el equipo del Chicago Fire, pero el marcador fue 0-0. Señores, vamos entonces con el técnico del DC United. ¿Qué es lo que nos decía Ben Olsen después de este partido? Producción. Overall quality was a little bit off, and hopefully we get that back and continue with some of the defensive effort. Fire seemed to have some good chances. How were you guys able to keep them off the scoreboard? They always have good chances. I know you guys are probably really tough on them here, but they're we put together as many chances as anybody in the league consistently. They're just having one of those years where things aren't going in for them. And lucky for us tonight, that was the case. What is the defense and the way that the players set up that makes it so hard? I don't know. Of course, it's partly them, but it's partly us. Our quality wasn't where it needed to be. Whether it's a really fast, final product, or the connection, and pass the first line pressure wasn't good enough.
there's a lot of things that we could tune up to make it a little bit more difficult on them. So, what's the difference between the 3-3 and DC and these games, 0-0? The 3-3 game? Yes. And this game? Oh, I don't know. That was a long time ago. When was that? The last game we played? Chicago? I can't even go back a week. I'd be in trouble if I could. Thank you. Las palabras del técnico del DC United, Ben. En el Audi Field, cuando la Fiera Deportiva se hizo presente en Washington DC, dijo, no me acuerdo, eso ya pasó. Se paró muy bien el Fire defensivamente, ellos presionaron el segundo tiempo, y pues vamos a ir rápidamente con la estrella del DC United, contratación millonaria por si acaso, desde Inglaterra, el Manchester United, hasta Chicago, Dwayne Rooney. Vamos producción con Dwayne Rooney. I think there's times when we're in good positions. Personally, I feel the referee gives fouls against me and doesn't give fouls for me. And I don't know if it's something which maybe it's the red card or change the yellow card that they've been told not to give me fouls. I don't know, but it's disappointing. And there's some clear fouls which I probably shouldn't say it, but it's frustrating and it's happening game after game. And I think. The referees are honest and they look back at the games and they'll see themselves there's a lot of fouls which we're working on, trying to get better at. But also I think there's times when we're in good positions and personally I feel the referee gives fouls against me and doesn't give fouls for me. And I don't know if it's something which maybe it's the red card or change the yellow card that they've been told not to give me fouls. I don't know, but it's disappointing. And there's some clear fouls which, I probably shouldn't say it, but it's frustrating. Bueno, ese era Dwayne Rooney, el capitán del DC United, y también, pues, obviamente, lo que es su opinión acerca al respecto de este partido. ¿Qué nos decía? Que el referee le cobraba muchos fouls en contra, o no cobraba fouls para favor de ellos, y que el juego estaba un poco tapado, un poco detenido por la cantidad de fouls que se cometía. No cometía tanto el Chicago Fire, pero que era muy el juego era muy parado en el medio tiempo. Él trataba de hacer muchos pases, decía él, pero obviamente el Chicago Fire respondía muy bien, tanto con su defensa y obviamente tanto con lo que es el juego en conjunto de Chicago Fire. Y por ahí vamos a escuchar al técnico Veljko Panović, que también él decía lo mismo, que el equipo rival, el equipo contrario, no llegaron ni una vez a la portería, ni ocasionaron ataques de peligro para el DC United o en contra del Chicago Fire. Es una entrevista que le hicimos en la press conference después del partido, donde Veljko Panović se refiere a este marcador 0-0 y también se refiere a la línea defensiva compacta que ya tienen atrás, con Kappenhoff por la punta izquierda, este muchacho Borenstein, que lo tenemos más adelante, la punta derecha, y al medio Bastian Schweinsteiger junto también al costarricense recién contratado Calvo. Vamos a ir entonces con la entrevista del director Veljko Panović, que nos dijo después del partido.
and to be honest, I thank you for the, I feel like you also suffer. And you guys too, same as us. Honestly, I'm going to cry for two points tonight. But as I told you guys, we have one night in this case to be sad. And in case we win, we have also one night to celebrate. And then next day, smile on my face, chin up, and get on the streets and try to get better again. Keep going, keep pushing forward. So it is hard. It is very hard. It seemed like I had a lot of attention from the attack on the bench. Herbers, what status are those guys expect to have that match? Herbers is out for several weeks because of his shoulder injury. Gaetano's coming back from his hamstring issues. So we also have to manage his timing, especially in the second half, he lost a lot of energy. He was very helpful in set pieces and looking for the final passes. George also had some issues after the game against Philly, so he's not fit, but we believe he's going to be ready for the next game. And Katai is also somebody that after Philly's game coming in the second half, he felt a small pull. He's quad, but he's recovered well, and we expect that he's going to be ready for the next game. At least to submit. Help the defense. Obviously, he had to deal with coming from preseason and also maybe a fatigue later in the game. We wanted to give him a break, but the game would take something different, so we had to stick with him on the field, and he did great, he managed very good. And I think he's going to help the team in the future. And the most important thing that I saw in Jonathan was urgency. Defensive, very rigorous in defense, and capable of bringing the ball in the final third. That is something that's very important for our team, especially when we have obviously a team that depends on the process also and bringing balls from flanks. So he has all that now, we're working together to bring it to the next level. And the good thing also is that he. After this game, he also gets to know better his teammates and opponent and referees, for what it's worth, this last. And that's it. It's like a similar storyline, you try doing things differently in whatever way to fix that. Of course, listen, you always want to change things. You want to adjust, you want to inspire, motivate the other way. But you also don't want to go too far from the basics and from the core. So we're working around the team. So the guys can feel more confident in front of the goal. And take that shot with more clarity. But as I said, I don't know what you think, but I would say that. Defensively, the team did well today. So that's proof of improvement. And the proof of the things we are trying to manage now in this last third of the season is helping the team also. I think we have to deal with a lot of fatigue guys and also injuries or issues that need some time to break, rest, and adjustment. La voz y la presencia de Belko Panovic, que nos decían tres cosas importantes. La primera hablaba de el agradecimiento, es decir, del sufrimiento, del 0-0, a un periodista que le preguntaba, ¿no? Si ha estado,
sufriendo también este empate. La segunda, ¿por qué no estaba Katai? ¿Por qué no estaba Mihalovic? ¿Y por qué no estaba también Fabián Herbers? Respondió que estaban golpeados. Por ahí, algo sospechoso que no estén los tres en la banca. Obviamente tenemos la banca nosotros aquí. Estaba Marcelo, el brasileño, Jeremy Guttard, Andrew Reynolds, que está ahorita en Orlando jugando, o ya jugó el partido de Home Ground Players de la MLS contra las Chivas Sub-20, Grant Lillard, estaba también Armando Moreno, este muchachito que está esperando su oportunidad, ya lo vimos, entró de hecho de recambio y casi anotó un gol. Estaba el arquero Rizar Sánchez y obviamente el otro costarricense Diego Campos, que entró. Lo tenemos aquí a Diego Campos. Este era su foto que presentaban al inicio del partido. Y también hablaba de qué tan difícil es perder puntos en casa y qué le pareció la zona defensiva. Hablaba de Jonathan Bornstein, de que apenas había estado en una pretemporada y que apenas había jugado un partido después de un mes. Y este jugador lo contrataron, 33 años, habla tres idiomas, entre esos el español. Y por eso logramos entrevistarlo después del partido. Y veamos qué nos dice Jonathan Bornstein acerca de su debut en el Chicago Fire, en el partido DC United 0-0, Chicago Fire 0. Veamos, escuchamos a Jonathan Bornstein. ¿Cómo se sintió el día de ahora? Gracias. Primero por las felicitaciones. Me sentí bien, la verdad. Fue casi más de un mes que yo estaba en un juego oficial. Yo estaba en pues la pretemporada con mi otro equipo, pero la verdad me sentí bien en la cancha. Más conectado con los jugadores del equipo que yo imaginaba. Porque tuve tres días de entrenamiento solamente con ellos, pero la verdad yo creo que el equipo jugó bien. Tuvimos muchas oportunidades, no podíamos finalizar, pero eso viene con más trabajo y creo que ya para adelante vamos a tener mucho mejores chances para ganar los partidos. A la posición, ¿cómo se sintió? ¿La posición de la bola? No, la posición en la cual jugó, lateral izquierdo. Bien. Es mi posición natural, desde que inicié jugando profesional. He jugado lateral izquierdo. Yo siento fuerte en eso. Entonces me sentí bien en esa posición con ese equipo. 18.000 espectadores vinieron a ver. Me imagino que fue algo impresionante para usted ver tanta gente. Sí, la verdad me sorprendió, porque entre el vestidor me estaban diciendo que a veces la gente no está llegando, pero la verdad tuvo muy buena afición hoy. Estaba muy a favor de nosotros, en muchos momentos nos estaba levantando y eso es lo que realmente nos ayuda en los momentos difíciles en el partido. La verdad yo me sentí muy bien después del partido para ver todos los fans que estaban gritando por nosotros. La última. Pablo mencionó que casi el otro equipo no tuvo oportunidad de tiros al arco. Con su incorporación al equipo ya se ve una defensa bien sólida, más que todo con mucha experiencia en la parte de atrás. Sí, puedes ver que por los números que tenemos de edad, por lo mínimo, tenemos como jugadores un poco más grandes, con más experiencia, pero todavía que están jugando un buen nivel. Me siento muy afortunado para estar aquí y para juntarme con esa defensa, porque con Basti ya tenemos un jugador increíble y quiero aprender de todo lo que tiene para enseñarme. Y estoy emocionado para ver cómo vamos a hacer en el futuro con este club. Gracias. Sí. La presencia de Jonathan Bornstein, la nueva contratación del Chicago Fire, recién estrenado este sábado con el empate del DC United 0-0, hizo una buena presencia defensivamente en la experiencia. Él hablaba de jugadores en la línea de atrás del Fire que tienen casi 30, 33, 36, contando el de Bastian Schweinsteiger. Pero para hablar más del partido y del Chicago Fire, tenemos en la línea a nuestro amigo de Fire Confidential y del Atlético, Guillermo Rivera, a quien le damos la bienvenida. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, gracias. Vamos a hablar Fire, Guillermo. ¿Qué te pareció el partido del DC United? Por ahí, dos cositas. Que la defensiva estuvo muy buena en la parte de atrás con estas cuatro personas. Kappenhoff, Schweinsteiger, Calvo y Bodenstein. Y que el DC United no tuvo llegada. Y por la otra, que la ofensiva falló también. No se pudo anotar goles, no se pudo golear. No se pudo hacer el 3-0 hasta el minuto 30 que se hizo en el DC, en DC. Y pues, ¿qué te pareció el partido, Guillermo? Well, like you said, the back four was pretty good. I think it was one of their better defensive performances of the year. They finally got a clean sheet with Bonhomme and goal. I thought Schweinsteiger did a pretty good job of shadowing Rooney and not letting him get behind him and limiting his looks. Kappelhoff, I thought, was outstanding on the right side. But again, they couldn't generate anything offensively. I mean, they didn't have Alexander Gaitán due to injury. It looked like Gaitán was still struggling a little bit. So they really just failed to really get anything going offensively, which has been the issue when they have a good defensive outing. It's got to be beyond frustrating from their end that with the amount of attacking talent that they have, that they go through these stretches and long stretches where they just can't finish or can't, in some cases, even generate a whole lot of real chances. I know they do make a lot about the number of chances they've created and the crazy statistic of expected goals, but they're not finishing. And when they do, they usually end up giving up more goals than they allow. It's just another one of these seasons in a long string of them that nothing seems to go right. Exactamente, ¿no? Y lo que hablaba Belko Panovich de las lesiones de Mihajlovic, Herbers y Katai fueron sorpresa. Todavía sigue recuperándose, decía Guillermo, de el hamstring o el estirón que le dio a Nicolás Gaitán, pero también hay que hablar de los cambios que hizo, ¿no? Metió a Nikolic, que lo tenía en la banca casi los últimos cuatro partidos, lo puso a jugar con Sapón. Obviamente ese dúo no da, no funciona. Por ahí, como tú decías, no estaba su arma secreta o su arma punzante como fue Katai. Frankowski, a mi parecer, tomó ese rol y no hubo muchas situaciones de gol a favor del Chicago Fire. No lo ayudó el VAR en una jugada muy concreta en el primer tiempo, en el segundo tiempo, y pues no aprovechó el Fire. No sé si el DC United era un rival tan duro o se plantó muy bien, pero sí, no lo dejó a Luciano Acosta, no lo dejó a Dwayne Rooney, no lo dejó a este otro argentino recién contratado también por el Lucas Rodríguez, por el DC United. Yeah. Pero se llenó el estadio. Ya el próximo partido es contra Houston Dynamo. ¿Qué sacas de lo que dijo el entrenador Belko Panovic al final de este empate, Guillermo? If you look at the DC game, the substitutions and the options he had on the bench, the two substitutions were Diego Campos and Amado Moreno for Gaitán and Nicolás. That's not a whole lot to look forward to on the bench. They had zero goals on the bench. Nobody on the bench had scored a goal yet this MLS. So he was pretty limited in what he had available to him. But at the same time, there's a lot of talent on that team offensively, and they have not found a way to make a click. Now, going into Houston, there's another issue because they haven't won a game, and we've talked about this in the past, they haven't won a game on the road since May of last year. It's been over 12 months since they actually won an MLS road game. Houston at this time of the year is, of course, notoriously hot. It's not an easy place to play in. At this point, they've got to win all of their remaining home games along with another maybe two or three of the remaining six road games in order to have a chance at the playoffs. And realistically thinking, it's not going to happen. So if they're going to make any sort of miraculous turnaround, they've got to start here in Houston with a win against a Dynamo team that has struggled on and off as well this season. Eso es lo que estaba yo pensando y pensando detalladamente, Guillermo. Ok, estamos a ¿cuánto? 24 puntos, creo. Y
no se han ganado partidos afuera como temporadas pasadas, como la temporada donde se llegó a 63 unidades. El Atlanta United salió campeón con 72 unidades, 72 puntos de la tabla. Y el Toronto FC el año anterior había salido campeón con 69 puntos. Estamos hablando de casi dos veces más puntos de lo que tiene el Fire ahorita. Ok, son 10 partidos. Dicen, son 30 puntos que podemos ganar. Obviamente la intención está ahí, la mentalidad está ahí, pero con la forma que juega el Fire, yo decía, bueno, ya dos se van a dar por vencido, pero ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar estos 10 partidos? Tú dices ganan unos 3 partidos en casa, por ahí ganan, empatan unos 2 partidos visitantes, pero ¿tú le ves futuro a esto, Guillermo? No. No. No, I mean, they're not going to make the playoffs again this year. They're going to go into another off season with a monumental change, not only off the field with moving the Soldier Field and you know, possibly changing the identity of the club, but they have to decide what to do with Bastian Schweinsteiger and Katai and Gaitan and Nikolic and McCarty. Now, all of these guys are, it's a possibility none of them could be back next year. So they could be facing another complete overhaul for, you know, the second time in 3 years, heading into what is a very important stage of the future of this franchise in a move to Soldier Field that they have to make work immediately. They cannot go into Soldier Field with this roster and another failed year. It would be a complete waste of $60 million and the amount of money that they took to buy out of Bridgeview if they go into Soldier Field and continue along this path for another 1, 2, 3 years. It would be an absolute death blow. Sí, eso es exactamente lo que estaba tratando de decir. ¿Cuál es el propósito de moverse al Soldier Field si el equipo va a estar jugando de esta manera? Ahora, la ventana del verano se cierra el 7 de agosto, ¿verdad? Y por ahí se rumorea, el día de ahora salió el tweet, yo lo vi, el tweet de ESPN.com, de este jugador Juan Franco Torres, ex Atlético de Madrid. Nos han criticado al Fire de no tener una buena defensa. Ya trajeron Calvo, Bornstein, van a traer otro defensa. Se están armando desde atrás hacia adelante. Guillermo. I mean, bringing in Juan Ferrer is one thing, but again, at this point, you're bringing in a 35-year-old defender to pair along with the other 35-year-old defender that you have on the left side. And another 30-something defender in the middle of the park, and Schweinsteiger. So going into 2020 with Bornstein and Schweinsteiger and Juanfer, which I'm not convinced that's going to happen, it doesn't make a whole lot of sense. At some point, you have to get this club younger and get them to a point where they're competitive for a stretch of 3, 4, 5 seasons. And continuing to add 30-something players that are at the end of their career just doesn't make sense if you're looking to somehow sustain prolonged success. It's just another odd move in a season that has really lost at this point. So este jugador Juan Franco Torres está en la mira de el Chicago Fire. Dice que las conversaciones están adelantadas. ¿Qué es lo que se sabe de este jugador del Atlético de Madrid? I mean, he's a veteran player. He's not a contract, so he's available. He's got other options in South America, apparently. Now, I don't know how close they are or if there's any truth to advanced negotiations. It just doesn't seem to make a whole lot of sense to bring someone like that in at this point of the season. Este jugador vendría a ser un brasileño, español, Guillermo? Yes. Okay. Okay, so de aquí al 7 de agosto, que viene siendo el próximo día lunes, ¿se espera algún otro movimiento del Chicago Fire? Porque habíamos hablado, para traer jugadores tienes que deshacerte de jugadores. So, ¿tú piensas que estarán tratando de vender o de hacer negociaciones? Como lo dijo Nelson Rodríguez en su última roundtable, que querían darle migajas por jugadores del Fire.
Yeah, I don't know. I can't say that I've heard anything that's solid in terms of player movement. If they're going to bring anybody in of any really substantial stature to help them this season, they've got to move somebody. So it's either Katai or Nikolic or Schweinsteiger that has to go if they're going to add another DP at least this year. Rodriguez has kind of hinted that he would entertain bringing in or signing somebody in this window with an eye toward adding him to the roster in January 2020. But I don't know that there's anything close at this point. I haven't heard anything that that would convince me that anything is close to happening anyway. La última pregunta, Guillermo. Esta noche el juego de las estrellas, MLS All Stars contra el Atlético de Madrid. Usualmente, y esto digo por experiencia, cuando vino el Manchester United también a hacer partidos amistosos a Estados Unidos o a jugar algún partido de MLS All Stars, se habla o se trata de hacer una visoría a esos jugadores del Atlético de Madrid. Espero que el Fire esté ahí, su visor que tiene, ¿verdad? Echándole ojo a algunos jugadores no veteranos ni arriba de 30 años, pero... ¿qué esperas de este partido de esta noche, Guillermo, de MLS All Stars contra el Atlético de Madrid? Yeah, I mean the All-Star games are fun sort of runouts for the local cities that are hosting them. I don't know that anybody outside of the local cities really pay a whole lot of attention to the All-Star games at this point. I know they're looking at a change in the format that may draw a little bit more interest for the game itself, but I mean, the All-Star game is what it is. It's the same as it is with every sport. It's an exhibition game. It doesn't mean a whole lot. If MLS wins, it doesn't mean anything. If Atletico wins, it doesn't really mean a whole lot either. So, I mean, it's a fun game that fans can talk about who's on the team, but it doesn't mean a whole lot in the long run. Okay, Guillermo, entonces te agradezco por la entrevista aquí a Fireball con la Fiera Deportiva y estaremos esperando un buen resultado este día sábado en el BBA Stadium de Houston, donde el Chicago Fire se enfrenta al Houston Dynamo. Gracias, Guillermo. De nada, Hernán. Guillermo Rivera de Fire Confidential nos hablaba al programa La Fiera Deportiva, y es cierto, no significa nada para la MLS, es solamente un partido atractivo, un partido en el cual le puedan dar algo de espectáculo a la ciudad que es anfitriona, ¿no? 2017 estuvo aquí el Real Madrid enfrentándose al al MLS All Stars. Estuvimos ahí presentes haciendo entrevistas con Zinedine Zidane, con Kroos, con todos los jugadores del Atlético de Madrid. No vino Cristiano, estaba con algunos problemillas, pero no significa nada más que llenar estadios. Obviamente, los mejores jugadores de la MLS. Y brevemente vamos a pasar a algunos de los que van a estar esta noche jugando. Y tenemos al primero, al nada menos y nada más, que es Zlatan Ibrahimovic. Este señor que se anda peleando con Carlos Vela es uno de los tres jugadores en el mundo que ha combinado 500 goles para un club y un país. El otro jugador es Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Este señor tiene 500 goles, señoras y señores. En el 2018, él también, el año pasado, se convirtió en el tercer jugador en la MLS a marcar más de 20 goles y 10 asistencias en una temporada, un récord. Él dice que quiere batir todos los récords. Y en su camino a esta selección, que va a jugar obviamente con Atlético Madrid, Ibrahimovic es la segunda vez que lo llaman al partido de las estrellas. No lo llamaron en 2017, obviamente no estaba, pero ese es mi amigo Zlatan Ibrahimovic. Vamos al siguiente, brevemente, ¿alguien de ustedes quieren ver? Josep Martínez. ¿De dónde es este muchacho? ¡Venezolano! ¡Arriba Venezuela! Este es el jugador que es, en este momento, el actual Golden Boot, el bota de oro de la MLS por haber marcado la mayor cantidad de goles en la MLS. Y doble dígito, marcando 10 goles en sus primeros 15 juegos en el 2019. Obviamente Martínez, el año pasado, perforó las redes con 31 goles. Y obviamente vamos a ver si lo vuelve a hacer este año. Fue campeón con el Atlanta United gracias al Tata Martino, muchos dicen.
Pero obviamente el Tata Martino también ya se deshizo de su otro goleador, Almirón, que era uno de los de las armas pulsantes que tenía el Atlanta United. Vamos al siguiente, producción. Wayne Rooney, así es. Este jugador un poquito más gordito, más petacudito, de mayor envergadura, podría decirse, mayor experiencia, ha estado participando 2006, 2010 y 2014 en los mayores goles, 53 goles, ha ayudado al DC United a llegar a los playoffs, ¿verdad? Y obviamente a hacer una campaña muy buena en su primera aparición. Tiene 8 goles y ya tiene 5 asistencias en esta temporada. Y el último, no sé si será el último, pero aquí está, Carlitos Vela, así es. En su debut en la MLS con el LAFC, ha tenido más puntos en un club en expansión, atrás de los 14 goles y 13 asistencias que ya lleva este muchacho en esta temporada. Cuando abrió recién el LAFC, Vela ha marcado 16 goles y 10 asistencias en esta temporada y todavía no acaba, le faltan 10 partidos para jugar. Es la segunda vez que lo llaman a el partido de las estrellas que se va a jugar en Orlando con el Atlético Madrid. Tenemos el siguiente jugador, Chris Wondolowski. ¿Por qué se lo pongo a esto? ¿Por qué seleccioné a estos jugadores? Bueno, fácilmente, Chris Wondolowski, un veterano delantero, es el que ha marcado, el que tiene el récord de mayores goles marcados en la historia de la MLS, ¿verdad? Ha marcado y lo ha superado a Landon Donovan en mayo 18 y con una goleada al Chicago Fire. ¡Qué coincidencia! 145 goles tenía Donovan, Wondolowski tiene 152 y marcando, señores. No se olviden, este partido estará en las 7 de la noche enfrentándose al Atlético de Madrid. Este partido obviamente va a ser un gran encuentro entre el Cholo Simeone. Y no, por ahí ya no lo va a tener obviamente a Griezmann, pero va a tener, el Atlético de Madrid siempre tiene una calidad de jugadores. Estaremos viendo, ya que Héctor Herrera, el mexicano, estará parte de la alineación. Obviamente por eso también tuvo el sold out el estadio en Orlando. Y vamos a ver un buen partido del juego de las estrellas. No va a ser como el que se jugó en Chicago, obviamente con el Real Madrid, pero el Atlético de Madrid es un buen partido para darse. No nos olvidemos que nuestro director Belko Panovich de Chicago Fire salió del Atlético Madrid, así que es muy probable que lo vaya a estar viendo. No sabemos, pero a lo mejor está en Orlando, no sabemos, no creo. Tiene que entrenar con el Fire para el partido de este sábado con el Houston Dynamo. Eso fue todo por mi parte. Muchísimas gracias a Guillermo Rivera, la última vez no lo agradecí, por su entrevista telefónica. Gracias también a producción, a Jennifer, que está detrás de controles. Gracias a nuestra jefasa Araceli Nava de Aranava TV y Aranava Entertainment. Muchísimas gracias a ustedes por soportarme estos, ¿cuánto? 45 minutos que tenemos de producción. ¿Cuánto vamos, producción? ¿Sí? 45, mire, voy a jugar la lotería esta noche porque creo que lo estoy adivinando a todo. El próximo partido del Chicago Fire será este sábado a las 7 de la noche en Houston. Esperemos que pueda sacar algo el Chicago Fire. Si no es experiencia, si no son goles, si no un triunfo, vamos a rezarle a San Nico, San Nicolás Gaitán y San Nico Nemanja Nikolic, para que puedan sacarse el polvito de los zapatos y puedan lustrar esos zapatos con goles, con pelotazos, con perforar redes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Síganme en las páginas de la media. Twitter, @ Hernán ESPN. Facebook, fanpage La Fiera Deportiva. Y también en Instagram como La Fiera Deportiva. De mi parte, será hasta la próxima semana, cuando ya tendremos los resultados, las reacciones del partido del Chicago Fire contra el Houston Dynamo. Muchas gracias y que pasen una excelente tarde, noche ya aquí en la ciudad de Chicago. Saludos. Ever had. That's right. If you think I'm burning out, I never am.